¿Qué está haciendo usted? Yo. Hey, Carmen. Ah. Venga para acá. Quiero hacer una pregunta. Pregúntale. Allá entrenamos el voleibol. Sí. ¿Cómo mira su equipo? Hablando, siendo sincera, la verdad. Fíjese que no está tan mala como estaba estos días atrás. Ahorita está como... siento que, va, yo sinceramente estaba fallando. Míralo. Ajá. Estoy fallando por el cansancio porque no aguanto el dolor en el brazo, pero mañana no va a ser impedimento para que yo dé lo mejor de mí. Así como en la playa, va. Ajá, como en la playa. Pero porque mañana es el día como de dar todo. No importa si uno termina con un brazo que no la pueda mover una semana, lo que sea, pero es de darlo todo, por todo. También nos falta estrategia porque estoy viendo de que Choco se realiza para jugar, pero está. Pero falta un compañero que sepa. Un compañero que sepa también. Y se enoja muy rápido también. Muy rápido, y eso es lo que va a hacer. Mucho, empieza bla, 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 y lo que pasa es que cuando está así se distrae y le echa. Van a empezar Choco, a pelear, Choco. Y ya el enojamiento les va a afectar. Yo siempre he de hablar eso como equipo, que en ese equipo es muy bravo, tanto no le gusta perder el diablo, Choco. ¿En él? No, Choco va con nosotros. Ah, sí, Choco. Pero Chele no le gusta pelear, no le gusta pelear. Pero la barba va a venir a meter. Estamos evaluando para mañana cómo terminamos después del entreno. Han mejorado bastante, por lo menos papi y Juan mejoraron. Han mejorado. Julio más o menos también, a comparación de cómo estábamos. Y yo escuché ese comentario del diablo que dijo de que Juan y Chubar habían mejorado bastante. Sí, sí. Yo se lo juro de que, así como los vi ahora, de que si se pusieron las pilas, mañana les doy mi lugar para que entren por mí. Porque si yo siento de que... De que pues sí, el diablo. Hay que madrugar y andar con el diablo. El diablo humilde. Pobrecito, como si no quiero un plazo. ¿Crees que me vas a poder ganar? No, diablo. Lo siento mucho, pero ese pobre va a quedar con la cara nomás. Ey, no conoces al diablo. Es porque usted sabe y quiere mirarlo arrastrado. La misión mía es ganarle en el fútbol y en el voleibol. Está bueno. ¿Y en el otro? Porque la llevan que saben. ¿Y en el otro? Pero mi equipo, confío en mi equipo. En el fútbol. ¿Usted en cuál? El básquetbol está ganado, 100%. Está ganado. Entonces la misión es ir por el voleibol y por el fútbol, así bien fácil. Ya también. Existe una canción ya le que dice. Que no ande con la seguridad. Dice una hija, canción. Es, y por eso, para muchos de ustedes, ha existido esta canción que dice: no vivas de sueño. Mañana la volvemos a cantar. Cuando llevemos 3-0, cuando vayamos 3-0 en todos los. Ahí, ¿me acordás de la canción, por favor? Nosotros le vamos a cantar al diablo. A la sonrisa. No de autoconfianza, por favor. Y cuando nosotros cantemos y nos vamos tristes, vamos a decir. La niña está triste. Va a ser para... No, es que Chele. Le voy a quitar el triunfo y a la sobrina. Ajá, es que esa es la misión de él, cabal. En lo que estamos fallando es en la comunicación. Más que todo yo, va. Ey, también le vamos a cantar uno. Ah, aquí, ok. ¿Sabes qué también estamos cantando nosotros? Muchos hoyos apenas vacíos. Ya se quiere enfrentar con nosotros. Y nosotros le vamos a contar. Llegó el jefe de jefes, señores. Solo de la cancha. No, jefe de todos. Cántala otra vez. Llegó el jefe de jefe, señores. Ay, y respeto a todo mi equipo. ¿Quién está lejos? Está buena. Vengo. Otra. Esa cante. ¿Va conmigo o va con el diablo? Se me había olvidado con el diablo. No, de corazón voy con usted. ¿Quiénes si no han traicionado son todas ellas? Usted no sabe. Yo sé. Yo sé, pero Nayeli, es la misión que yo les di. O sea, ¿cómo? Es la misión que
estrategia, hija, que les vaya a dar paja con él, pero después está en el para acá. Ellas ya saben nuestro trato ahí. Usted no sabe porque todo lo de aquí lo fueron a contar ellas allá y hasta de más. Está bien. Sí, esa es la misión. Sí, era la misión. ¿Qué le dijiste? No cumplió con la misión, va. ¿Cuál le chupo? Yo iba con Nayeli, va con amor. Yo voy con ustedes. ¿Sabe por qué voy con usted? Porque va a Pei. Ahora entiendo, pero andamos juntos nosotros. Porque nos llevaron un fresco. Esta bicha lleva con el otro equipo. Esta bicha ha sido una gran traicionera. Mariposa traicionera. Anda volando de palo en palo. No, así. La mariposa vuela así de Dios a Dios en boca en boca. Boca en boca. Fácil y ligera que quien te ofrece más pisto. Mariposa traicionera. Con el diablo. Y te voy a cantar otra que dice: había un sapo que nadaba en el charco de la Casey, es la señora zapa, le contó, que había salido, lido, con el sapo, hicieron cosita, y les gustó mucho. ¿Vos qué estás haciendo aquí? ¿No vas conmigo, desgraciado? ¿Qué estás haciendo aquí? Fíjate que a este desgraciado le dije yo que necesitaba un masaje porque me había lastimado. ¿Crees que me ayudó el desgraciado? No. ¡Ya! La cara de la que hice. Gran corrida que diste. Y a la Heidi le hizo masaje y no. Sí, desgraciado, a ella sí le hizo, a mí nada. Hey, ¿qué onda, pues? ¿Cómo estás, Junior? Bien. Vaya. Entonces mañana ya es el día de la verdad. El día más esperado. El día más esperado de toda esta semana, porque la verdad que... Sí. ¿Quiénes? Porque aquí es cuestión de equipo. Ajá, ¿a quién le ayudó y a quién no le ayudó? Pero yo no estaba enfrente de la cámara, no estaba todo el día enfrente de la cámara, pero ya dijeron por qué surgió todo esto. Sí. Ya, y que te vamos a ganar $360 y que vos solo sos boca, bla, te la picás, pesos. 360, te la... Cosa, pues, $360. Y no por cada partido de 120, pues, basta. Que quiera aumentarle, se sienten vale, tan seguros. Si usted se siente seguro, Momento. Así como dice usted que tiene los tres juegos ganados, que no es cuatro. Mira, papá. Aumentémosle, pe, ¿cuál es la bulla? Mira, aquí no nos vamos a dar paja. El equipo que gane es el que gane 2-1, por lo menos. 2-1, ya con eso es ganancia. Ajá. Pero te vamos a ganar los tres, te vamos a meter los tres. Vale, ¿y cuál es el miedo? Pero yo mira, miedo, vos ponerle el precio, papá, que a mí no me vas a huevar. A mí no me va a jugar. Ponele 200, 300, 500 por cada juego. A mí no me va a intimidar, papá. Ya le borró la sonrisa cuando le dije así. No, es que... Vamos a hacer puesto.
500 por uno. Lo que pasa es que el capitán de allá corre, el de aquí es rico. No, 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 al contrario, lo que pasa es que sé que vamos a ganar, esa es la diferencia. La cosa es que sí les puede decir que puede ganar, va. Y usted solo puede, esto está hablando de la boca porque usted solo lo va a pagar. Usted solo va a pagar. Pero no, 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 yo hablo porque confío en mi equipo, no es porque yo voy a pagar nada. Sí, claro, claro. Ay, papá, si usted mismo me ha dicho que solo arruinado lleva. Usted mismo. Usted mismo, no. Cama, no puedo creer. Mira, ¿vos crees que? ¿Vos crees que yo voy a? Dígame así, honestamente. ¿A qué alegría? Entre paterna y entre paterna y yo. ¿A qué? Paterna. Porque lo que necesito aquí. Lo que necesito aquí es los tres juegos. Paterna lo demostró en los Juegos Olímpicos, te ganó a tu equipo que ibas vos con Choque y no sé quiénes más. Él solito. En el básquetbol, la altura, ya lo pulí, papá. Hoy en el día me encargué de pulirlo. Grave, desde ya te digo, conocé tu marca, papá. Tu marca. Y te va a dejar así, mira. Así te va a dejar. En voleibol. David y Goliat. En voleibol. Solo te va a levantar los brazos así, mira. Bloqueadito, papá. Bloqueado. Cada juego que quieras hacer. ¿Quién es mejor? Este o este. Paterna. Shara, Masha. ¿Quién es mejor? El diablo. Paterna. Va. No, ya le hiciste así, vejino, ya le hiciste así. Entre Sugar y Gilo. ¿Quién ve? Sugar, 100%. Sugar. Ya lo pulimos, ya. ¿Sabe qué? Le está regenerando confianza a ese equipo y me gusta. ¿Sabe? Aplausos para el capitán. ¿Sabes de tu equipo a quién podés más o menos, al Chele? Pero decime, el Chele es el único que puede sobresalir, pero ¿a quién de mi equipo le va a ganar al Chele? A nadie, papá. ¡Eso! O sea, él... ¡Está bueno! Gama, media vez se enoja, ya no hace nada. Exactamente. ¿Y sabes cuál es la ventaja de nosotros? Que llevamos a la Angie en nuestro favor, papá. ¡Y la Angie lo puede descuadrar así, ¿ves? Y lo que no ha dicho es. Yo voy con mi tío, lo siento. ¡Eh!